Gracias, Muriel. En primera medida quisiera agradecerte por el trabajo que estás haciendo para la Mediateca de la AMR. Quisiera darle a todos la bienvenida a este webinar que está enfocado para médicos de atención primaria desde la Mediateca y desde la AMR. Lo que tenemos que saber del paciente con EPOC en la atención primaria, vamos a ir desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Y hoy son dos médicos conocidos, amigos, que van a hablar de este tema que es muy interesante en una enfermedad altamente prevalente como es la EPOC. Y para el diagnóstico, el enfoque clínico de un paciente con EPOC va a hablar el doctor Pablo Yerbosky, que es médico neumonólogo, mendocino y que trabaja actualmente en la Fundación Yerbosky. ¿Y cómo tratar a nuestro paciente con EPOC? Lo va a dar Walter Mataruco, que es neumonólogo del CEPROS en Entre Ríos, coordinador, vicecoordinador de la sección de obstructivas de la AMR. Y bueno, vamos a dar comienzo a este webinar con Pablo. Así que, Pablo, cuando quieras arrancar, adelante. Bueno, muchas gracias Nacho. Un gusto estar compartiendo esta charla con ustedes. Espero que sea de utilidad. Gracias por la invitación y espero que me estén escuchando bien. Ya que no nos podemos ver, por lo menos que nos podamos escuchar. La primera pregunta que tenemos que responder cuando hablamos de la enfermedad es qué es la enfermedad y qué es la EPOC. La definición es un poco más compleja que la que ustedes están viendo en la pantalla. Es larga, es tediosa y como todas las definiciones son poco claras. Así que esto es un resumen de la definición que resalta las características más importantes a tener en cuenta. Primero, que es una enfermedad común, que todos ustedes lo ven en el consultorio diariamente, por eso es común, porque tiene alta prevalencia. Es prevenible, porque en la mayoría de los casos es una enfermedad secundaria a la exposición a tóxicos como es el humo del tabaco y que es tratable. Tratable significa que se pueden mejorar algunos aspectos, no que se puede curar. Por lo tanto, es común, es prevenible y tratable. Esta es una característica, valga la redundancia, común a varias enfermedades, pero se caracteriza por presencia de dos aspectos muy característicos. Uno, los síntomas respiratorios que son persistentes. No es que algunos días están y otros días no están, sino que están, una vez que aparecen los síntomas en la persona, están en forma constante y a lo largo del tiempo, incluso se van agravando. Y la otra característica es que tiene una limitación del flujo aéreo, hay una limitación a la salida del aire de los pulmones. Esas son las dos características importantes de la definición. Y como estábamos hablando de los síntomas, la otra característica es al nivel estructural que se debe a cambios a niveles alveolares y de la vía respiratoria que están causados por la exposición a partículas nocivas y gases. Esta es la definición diplomática que usa GOLD por temas legales, pero debería decir que es debido a alteraciones alveolares y o de la vía aérea por una exposición significativa al humo del tabaco. Más del 90% de los casos de EPOC están relacionados con el humo del tabaco, sobre todo en nuestro país. En algunas otras poblaciones que tienen alta exposición al humo de leña, bueno, el humo de leña puede ser importante, pero yo en algunas diapositivas o con algunos conceptos me voy a detener y voy a ser bastante insistente. Porque me he cansado de ir a entrevistas televisivas donde me preguntan, la primera pregunta que me hace la periodista cuando me dice ¿qué causa el EPOC? En vez de decirme, hablemos del tabaco, me dicen, ¿qué otras cosas aparte del tabaco? ¿Es verdad que el fumador pasivo? ¿Es verdad que la leña? ¿Es verdad? Todo es verdad y todo puede ser, pero lo importante es que el humo del tabaco y su forma más frecuente de consumo, que es el cigarrillo, es el responsable del EPOC. Y ese es el primer concepto. Y obviamente hay factores de riesgo. Hay factores de riesgos que podemos dividirlo en algunas cosas del huésped, como genes de susceptibilidad,
exposición a partículas inhaladas, como le dije recién, el humo del cigarrillo, tanto activo o pasivo, mucho más activo que pasivo, para tener el foco de exposición pasiva requiere mucho tiempo y mucha exposición, por ejemplo, trabajadores de casinos, antes de la legislación no se podía fumar, o mozos, etc. Polvos orgánicos o inorgánicos, polución ambiental, doméstica, o por calentamiento, por ejemplo, la gente que cocina con leña y está expuesta a humo de leña, la gente que trabaja en las parrillas, algunos trabajos con eso, alguna polución ambiental externa y que sea, aparte de externa, bastante extrema. Por otro lado, del huésped que haya inapropiado crecimiento y desarrollo pulmonar, hay muchas personas que no adquirieron el desarrollo total del pulmón, no llegaron a su capacidad máxima pulmonar y arrancan desde unos de valores bajos, nunca llegan al máximo que podrían haber tenido, o que han nacido prematuro y que no tampoco tienen un desarrollo pulmonar normal al momento del nacer. El estrés oxidativo, el sexo femenino, es un riesgo, la edad, las infecciones respiratorias crónicas a lo largo de la vida, el bajo nivel socioeconómico, la mala nutrición y las comorbilidades. Ustedes pueden ver, en la imagen de la izquierda donde dice normal, la estructura de un alveolo, del tejido pulmonar, donde ven estos tabiques, que son los tabiques que le dan el sostén a la vía respiratoria para que la vía respiratoria pueda mantener lo que llamamos lumen, u orificio por donde entra y sale el aire, el bronquiolo. Y pueden ver acá a la derecha los daños producidos por el humo del cigarrillo, donde estos tabiques, fíjense, las disrupciones alveolares, que es el enfisema, cómo se rompe esos tensores de la vía respiratoria, ¿no? Eso que hace las veces de un elástico para que el pulmón, cuando expira, que es un proceso pasivo, pueda volver, esos están rotos. Pero a su vez hay cambios dentro de la vía respiratoria. Ustedes pueden ver la hipersecreción mucosa, el engrosamiento de las paredes, tapones de moco en el interior. Todo esto lleva a los síntomas característicos, como decía recién, que están relacionados con la limitación al flujo de aire, porque cuando el aire tiene que salir por este orificio, se comporta de una manera, y cuando el aire tiene que salir por este orificio, con moco en el interior, con secreciones y con una capacidad elástica disminuida, se comporta de otra manera. Esto que ustedes vieron acá, que es un gráfico para que sea entendible, lo vamos a ver en la parte anatomopatológica. Ustedes pueden ver un bronquiolo normal, con la luz del bronquiolo normal, las paredes alveolares, fíjense los tabiques, cómo están bien conservados, cómo es radial, cómo está pensado esto para cumplir la función de elástico, y fíjense a la derecha, en el enfisema, cómo esos tabiques están rotos, hay disrupción, hay pérdida, por lo tanto cuando quiere volver el elástico no puede porque está roto, y a su vez está deformado el bronquiolo con el engrosamiento de la pared, y en este caso no se ve, pero se podría ver tranquilamente, hay otras muestras con tapones mucosos en su interior. Obviamente que el aire, si miramos caudal, no puede salir igual de este orificio como de este orificio. Y si uno ve una foto de una anatomía patológica de un pulmón con enfisema, este no es un típico pulmón con enfisema de un fumador, esto hay enfisema del fumador habitualmente más en la parte superior, en la parte inferior, es acá y en todo el pulmón, pero acá ustedes pueden ver cómo se ve de perfil la pérdida de las paredes, de los alveolos, y cómo se forman estas burbujitas que, cuando lo quieren ver en la tomografía, pasamos a la última imagen, van a ver que en esas lesiones que son más oscuras, son las que nosotros, este es un corte coronal, a veces vemos un corte axial, que es lo que nos gusta más, pero es más gráfico este para representarlo, pueden ver ahí todas estas zonas de enfisema. Esta imagen no es que se correlacione con esta, no es la tomografía de este pulmón, pero sí pueden interpretar que estos que vemos, estas lesiones que vemos acá, de pérdida del tejido, son las cosas que vemos nosotros, las características que vemos en la tomografía cuando las vemos. Y al perder esa capacidad elástica del pulmón de sacar el aire, en cada inspiración va quedando en la expiración siguiente un poquito de aire atrapado. Y en la radiografía de tórax, que es lo que tenemos más a disposición comúnmente, sobre todo en la atención primaria, son los característicos
radiografías de tórax hiperinsuflado. Así que esto para mostrarle que las lesiones anatomopatológicas tienen correlación con la radiografía y con la tomografía. En la definición dijimos que era una enfermedad frecuente, una enfermedad de alta prevalencia. En múltiples estudios, sobre todo el primer estudio más importante, el estudio Platino, que estudió la prevalencia de POC en diferentes ciudades de Latinoamérica, en 5 ciudades, estuvo el Prepocol en Colombia, y bueno, orgullosamente el EPOCAR, del cual también pudimos de alguna manera participar, y podemos ver que la prevalencia en Latinoamérica del EPOC está rondando el 14%, en Argentina el resultado del estudio de EPOCAR, llevado a cabo por la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, dio el 14.5% de prevalencia, lo cual hace que sea una enfermedad muy frecuente que seguramente ustedes ven a diario en su consultorio. ¿Y a dónde está el problema de la prevalencia de esta enfermedad? En que es una enfermedad con un alto porcentaje de subdiagnóstico. O sea, hay mucha gente que la padece y poca gente que sabe que la padece. Ustedes pueden ver que en color celeste son los pacientes diagnosticados y en color azul son los pacientes no diagnosticados. Claramente, en todos los países, acá están todas las ciudades de diferentes países, lo pueden ver Madrid, Sydney, Barcelona, etcétera, Salzburgo en Austria, siempre los pacientes que no están diagnosticados en la barra azul son mayores que los diagnosticados. Eso es el subdiagnóstico. Y el subdiagnóstico en general ronda el 80%. Puede ser un poco más, un poco menos, pero hablamos de que el 80% de las personas que padecen EPOC no saben que la padecen. Por ello, es el motivo que hemos realizado tantas campañas desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria de la sección obstructiva para que se haga conocida la espirometría y que se haga conocida la enfermedad denominada EPOC, que ya de por sí no es fácil el nombre. Fíjense en ustedes en esta otra diapositiva, poniendo los números más claros y más grandes, eligiendo algunos estudios, que el porcentaje en diferentes estudios de subdiagnóstico va entre el 66 y el 90% en Japón, por eso se redondea aproximadamente el 80%, pero lo peligroso de esto, que fíjense en el estudio NANES 3, que hasta un 44% de los pacientes que tenían un 50%, menos de un 50% de su volumen expirado del primer minuto, del primer segundo, o sea, una obstrucción severa, no tenían diagnóstico. Y en España, hasta un 49% de los pacientes que tenían obstrucción severa tampoco tenían diagnóstico. Por lo tanto, es una enfermedad que tiene un subdiagnóstico muy importante, pero incluso en aquellas personas que ya tienen enfermedad avanzada, también persiste el subdiagnóstico. Globalmente hay más de 3 millones de muertes anuales por EPOC, lo que equivale al 5% de las muertes globales anuales, y la EPOC está posicionada como la tercera causa de muerte a nivel mundial dentro de las enfermedades crónicas. Y fíjense ustedes, este estudio ya que tiene unos años y que muestra en el periodo del 1965 a 1998, cómo la tasa de mortalidad de diferentes enfermedades, sobre todo las cardiovasculares, que siempre han estado en la vanguardia de la mortalidad, como la coronaria, los ACV u otras enfermedades cardiovasculares, fueron disminuyendo a medida que mejoraron los medicamentos, las prevenciones, las cirugías, etc. Y cómo la EPOC, en ese mismo periodo, se incrementó en la tasa de mortalidad en un 163%. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando estamos frente a un paciente potencialmente con EPOC? Que cualquier paciente que tenga mayor de 40 años de edad y que haya estado expuesto a los factores desencadenantes que comentamos al principio, sobre todo al humo del tabaco, puede tener EPOC. Entonces, en cualquier paciente mayor de 40 años que haya fumado, ustedes tienen que buscar los síntomas característicos de la enfermedad, que son tres puntualmente: la disnea, la tos crónica y la producción crónica de expectoración o de esputo. La disnea suele ser una disnea progresiva, una disnea que pierde con el ejercicio. Al inicio de la enfermedad, la disnea es con esfuerzos grandes, cuando suben escaleras, cuando hacen fuerza,
pero a medida que la enfermedad progresa, que siguen fumando, esa disnea se va haciendo cada vez a mayores esfuerzos, esa disnea va apareciendo cuando se quieren atar los cordones, cuando se quieren bañar, esa disnea al final de la evolución de la enfermedad está presente cuando los pacientes comen, por eso muchas veces los pacientes adelgazan porque el solo hecho de comer genera disnea. La tos crónica, este es un punto clave porque el concepto erróneamente de que es normal tener tos por fumar, y ahí estamos perdiendo un síntoma cardinal, porque no es normal tener tos. Si el paciente tiene tos es porque estamos probablemente en presencia de una enfermedad. Y el fumador muchas veces asume que tener tos es esperable por el hecho de fumar. Y eso es un punto muy importante para que ustedes tengan en cuenta. No lo minimicen. Que lo minimice el paciente, pero no ustedes. La tos crónica puede ser intermitente y puede ser no productiva, pero en general es productiva, sobre todo a predominio matutino, que es el famoso toilet matinal. Se acumularon las secreciones en esos bronquios que ustedes vieron deformados durante toda la noche, y cuando el paciente se incorpora y ha pasado varias horas sin fumar, por lo menos 5, 6, 7 horas sin fumar, empiezan las cilias que quedan a moverse y a querer limpiar, entonces empiezan a toser, 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 expectorar, hace una gran cantidad de expectoración en la mañana, por eso se llama toilet matinal, antiguos síntomas de la semiología, y sibilancias recurrentes, parecidas a las del asma, con el momento de la tos. Y la otra característica, bueno, que lo acabo de decir, la producción tónica crónica de esputo, que sobre todo es a la mañana, pero aparte, en la persistencia a lo largo del día, de una expectoración yalina, viscosa, que no se termina, y de hecho en la consulta ustedes van a ver que el paciente dice, doctor, me siento mejor, pero sigo teniendo secreciones. Esa hipersecreción, sobre todo si el paciente continúa fumando, está presente. Entonces, disnea, tos crónica y producción crónica de expectoración. Junto con ellos, las infecciones recurrentes del tracto respiratorio inferior, puede ser superior o inferior, pero esto de tener infecciones a repetición, que probablemente sean exacerbaciones del EPOC, y quizás el doctor Mataruco enseguida abre el tratamiento, que uno lo toma también como parte de los procesos, pero son puntos esenciales de saber si han sido exacerbaciones o no de la EPOC. Para eso, el paciente tiene que estar correctamente diagnosticado, porque las infecciones del tracto respiratorio se llaman exacerbaciones en la EPOC y tienen una importancia en cuanto a la mortalidad y el pronóstico que son relevantes. El otro aspecto a tener en cuenta es la historia familiar de EPOC y factores de la infancia. Es muy frecuente que en hijos de padres que hayan tenido EPOC y que hayan fumado tengan mayor probabilidad de tener EPOC. Ahora, cuando el paciente nos dice que le falta el aire, como también lo puede decir un paciente que sufre patología cardíaca o un paciente que sufre una patología de otro tipo, pero sobre todo cardíaca, podríamos hablar de un rato largo de disnea, lo que tenemos que tratar de hacer es cuantificarla. Walter va a hablar un poco más de esto, quizás referido al tratamiento, pero la disnea es un síntoma cardinal en la EPOC y que nos importa bien, nos importa mucho en cómo clasificarla. Hay diferentes herramientas para clasificar la disnea. Uno es un cuestionario que se llama CAT, que es por las siglas de COPD Assessment Test. La otra escala, quizás más conocida para ustedes, la escala de Medical Research Council, modificada, que se abrevia MRC, o algunos otros como el CSQ. Me parece, yo le voy a mostrar un slide solamente para que conozcan el CAT, a aquellos que no lo han conocido, pero seguramente están más familiarizados ustedes con la escala de MMRC, porque es más fácil utilización en el consultorio. El cuestionario CAT, como ven ahí, tienen 8 preguntas relativas a la tos, a la expectoración, a la presión torácica, a la disnea, a las actividades domésticas, a la autoconfianza, al sueño y a la energía. O sea, es más que una evaluación de la disnea puramente, es una evaluación global de los síntomas, del impacto que tiene la enfermedad en el paciente, y tiene una puntuación de 0 a 40. Ahí pueden ver cómo es el test. El paciente va marcando algunos síntomas como la tos, nunca tos o siempre estoy tosiendo, entre el 0 y el 5, entre el mínimo y el máximo, y se suman los puntos a medida que va respondiendo. Si el paciente tiene más de 10,
es un paciente sintomático. Por otro lado, la disnea del Medical Research Council es una escala más familiarizada para los clínicos, van del 0 al 4, y yo recuadré a partir del punto 2, 2, 3 y 4, porque después en las clasificaciones vamos a poder dividir pacientes que tienen 0 o 1 de disnea o que tienen 2 o más para el tratamiento. Por eso me interesa remarcarle desde ahora, para que luego Walter se pueda expandir, en que 0 o 1 es un nivel, un tipo de paciente, pero a partir 2, 3 y 4 estamos frente a otro tipo de paciente donde la disnea tiene un gran impacto. Entonces, nos encontramos frente a un paciente que manifiesta síntomas, disnea, tos crónica, tos productiva, más los factores de riesgo, como principalmente el humo del tabaco o exposición crónica a un contaminante, y inmediatamente lo que tenemos que pensar es que puede tener el FOC y para eso hace falta la espirometría. Ahora, y acá es el otro punto donde me quiero detener y quiero hacer hincapié. Eso que dice ahí falta de la atención primaria es lo que habitualmente vemos que atendemos pacientes. Desde mi lado y desde el lado de Walter y de Nacho, nosotros somos médicos que atendemos permanentemente a diario pacientes. No es que somos médicos que estamos atrás de un escritorio escribiendo y leyendo todo el día. Y es muy frecuente ver pacientes con síntomas de POC, fumadores de larga data, que vienen al consultorio luego de varios años de síntomas con una radiografía de tórax o con un electro y no vienen con una espirometría. Es un fallo en la educación de base y en lo que tenemos que transmitir luego los especialistas. Fíjense ustedes que el estudio Platine, que lo comentaba, que se hizo en 5 ciudades de Latinoamérica, el subdiagnóstico era hasta el 89%, 64% de los casos había un diagnóstico erróneo, y lo preocupante es que solo el 20% tenía una espirometría previa al estudio que se realizó con espirometría, pero solo el 20% de los pacientes con EPOC tenían una espirometría previa. Por lo tanto, no solamente es subdiagnosticada, sino que también es mal diagnosticada, porque se diagnostica con una radiografía y no con una espirometría. Y el diagnóstico de EPOC, al ser una enfermedad obstructiva que dificulta la salida del aire, debe hacerse con una espirometría. Ese es el primer concepto que me gustaría que se llevaran de la charla. Yo sé que en la formación de grado habitualmente no se enseña a leer una espirometría, son muchos números que pueden resultar engorrosas, pero a mí me gustaría en 20 segundos darle algún parámetro para que cuando ustedes se encuentren con una espirometría que seguramente a partir de ahora la van a tener más en cuenta, sepan por lo menos darle un vistazo y cómo interpretarla. Lo primero que tienen que ver es esto, la relación del BEF1, que es el aire que sale en el primer segundo, sobre la capacidad total de aire, o sea, lo que largó la persona de aire en el primer segundo, sobre lo que largó en toda la soplada, esa relación después de haber realizado el broncodilatador. Esa relación, para que sea normal, tiene que ser mayor de 80%. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver la relación BEF1-FBC, y esa relación debe ser mayor al 80%. Luego, lo que tengo que ver es la capacidad vital forzada, o sea, cuánto aire largó en total. Y por último, tengo que ver cuánto aire largó en el primer segundo. ¿Por qué? Porque lo vamos a encontrar con esta patología. Esta sí ya es una espirometría normal. Fíjense. Acá no está la curva. Esa es una espirometría normal y esta es una espirometría de una paciente mía de muchos años con EPOC. Acá pueden ver que cuando vemos la relación BEF1-FBC luego de la aplicación del broncodilatador es del 59%. Ese valor, si es menor del 70%, define que hay una obstrucción a la salida del aire. ¿Qué significa eso? Que el aire que una persona sopla en el primer segundo debería equivaler por lo menos al 70% del aire que voy a largar en total.
una persona sana debe largar como mínimo entre el 70 y el 80% en el primer segundo de todo lo que va a largar de aire. Cuando esa persona larga menos del 70% en el primer segundo de lo que debería largar, estamos frente a una obstrucción. Luego, para saber qué nivel de obstrucción, si esa obstrucción es leve, moderada o severa, yo tengo que mirar el cuánto largó en el primer segundo luego del broncodilatador. Y ustedes solo viendo esto ya pueden leer una espirometría. Por otro lado, tenemos lo que se llama curva flujo volumen. Esto mide el caudal de salida del aire de los pulmones. Como si ustedes ponen un caudalímetro en la punta de una manguera y abren la canilla y la cierran y prenden el caudalímetro. Al principio va a salir mucha agua y a medida que se va vaciando la manguera y ya no te va quedando agua, esa cantidad de agua que va saliendo y que va viendo el caudalímetro va a ser menor. Por eso, al principio sale mucho aire, fíjense acá, hace un pico, sale mucho aire, y a medida que se va quedando el pulmón sin aire, sale menos. Esta línea que está acá representa el primer segundo. Todo esto sucedió en el primer segundo. Y estas son formas de curvas que ustedes pueden llevarse, o que a lo mejor le pueden sacar print de pantalla o tendrán la charla en su momento, para hacerse una idea gráfica de la severidad de la salida del aire solamente viendo un gráfico. Esto sucede cuando hay una obstrucción leve. En una espirometría normal, esta curva debe ser casi triangular. Sale el aire y vuelve así. En cambio, en una obstrucción, como hay dificultad al salir al aire, va saliendo cada vez con más dificultad, va saliendo menos. En un EPOC moderado, esto está con cavidad ya creciente. En uno severo, ya puede largar poco aire inicialmente y tarda mucho en vaciarse. Y en un EPOC muy severo, sale poco aire inicialmente, baja de golpe y va saliendo lentamente porque se perdió la retracción elástica del pulmón. Pero teniendo en cuenta estas curvas, ustedes pueden saber de que están frente a una patología obstructiva. Esto no se los voy a contar todo, pero sí decirles que ustedes pueden encarar una espirometría mirando esta relación, BEF1-FBC, que si es menor al 70%, saben de que están frente a una obstrucción. Y que si es mayor esta relación al 70%, están frente a un cuadro normal o una restricción. Si yo quiero ver qué nivel de obstrucción hay, entonces tengo que ir a mirar el valor del FEV1 post-broncodilatador. Una en relación BEF1-FBC menor del 70 me habla de obstrucción, y el FEV1 después del broncodilatador me va a hablar de qué nivel de obstrucción significa. Si es leve, moderado, severo o muy severo. No pretendo con esto, ni mucho menos, que sea un curso de espirometría, pero sí que por lo menos el día de mañana se encuentren con una espirometría y tengan algún recurso más para aquellos que no han tenido la posibilidad de formarse en espirometría. Tips de la espirometría para llevarse en EPOC es que debe realizarse siempre con una prueba broncodilatadora, que la relación BEF1-FBC debe observarse luego del broncodilatador, que la relación BEF1-FBC menor 70 confirma que hay obstrucción a la salida del aire, y que el valor del BEF1 post-broncodilatador indica la severidad de la obstrucción. Así que con esos tips yo me quedo contento si mañana lo aplican en el consultorio o en el hospital. Pero antes, hace unos años, todo giraba alrededor de ese valor que dijimos BEF1, que es cuánto aire largan en el primer segundo. ¿Pero qué pasó? Se hizo un estudio muy importante, el estudio Eclipse, donde se vio que el BEF1 no correlaciona con todos los otros síntomas o con todos los otros aspectos de la EPOC. No correlaciona linealmente con la disnea, con la MRC, no correlaciona con la cantidad de metros caminados en el test de marcha de 6 minutos, no correlaciona con el cuestionario de calidad de vida de St. George y no correlaciona con la cantidad de exacerbaciones. Ejemplo gráfico de esto es una presentación muy característica en el ambiente neumológico. Fíjense acá, el paciente número 1, este señor, tiene 58 años y tiene un 28% del FEV1. Una disnea 2 en 4 y camina 540 metros. Y este señor mayor, el paciente 4,
fíjense que tiene 72 años, tiene 34% de BEF1, o sea, los dos tienen una obstrucción muy severa, los dos tienen menos del 35%, pero el paciente 1 tiene una disnea de grado 2 en 4 y el paciente 4 tiene una disnea de grado 4 en 4. Y el paciente 1 pudo caminar 540 metros y el paciente 4 pudo caminar solamente 154 metros. Por lo tanto, si bien la función pulmonar es muy importante para el diagnóstico y ubicarnos a la severidad de la obstrucción, no lo dice todo porque el impacto de la enfermedad va más allá de la función respiratoria a ser una enfermedad casi sistémica de impacto a nivel general. Por eso hay una evaluación multidimensional del EPOC que está la clasificación GOLD, que a lo mejor muchos de ustedes la pueden conocer, en GOLD A, B, C, D. Esta es la forma de estratificarlo por GSEPOC, que son las guías españolas del EPOC, esta del año 2017, que me parece, desde mi punto de vista, más sencilla, más gráfica, menos pretenciosa y más humilde, que puede ser retenida por alguien que ve muchas patologías y no solamente patología obstructiva en la práctica cotidiana. Porque toma, como le dije recién, dos o tres aspectos, sobre todo la obstrucción bronquial, si es mayor o menor al 50%, la severidad de la disnea, como le dije, 0 a 2 o más de 2, y las exacerbaciones en el último año. Si no ha tenido exacerbaciones o ha tenido una, pero sin necesidad de ser hospitalizado, o si ha tenido dos o más exacerbaciones, o si ha tenido una internación por una exacerbación. Esto es riesgo bajo y esto es riesgo alto. Y este enfoque sirve para cuando uno quiere plantear el tratamiento, que seguramente Walter le mostrará en la misma línea para dónde va el tratamiento, dependiendo de si estamos frente a un paciente de bajo riesgo de exacerbaciones, de internaciones, de mortalidad o de alto riesgo. La pregunta que sigue es, bueno, hablamos de la espirometría como el eslabón fundamental para saber si tiene EPOC o no, pero hay otros estudios. Esto de poder separar en un paciente de bajo riesgo de uno de alto riesgo también permite saber hasta dónde puedo llegar con cada uno de los pacientes en el estudio y no pedir de más ni pedir de menos en análisis complementario. Los pacientes de bajo riesgo por lo menos deberían tener una radiografía de tórax, aparte por el riesgo de cáncer de pulmón y de alguna otra patología, pero una radiografía de tórax deberían tener. Un análisis básico de alfa-1 antitripsina, por lo menos esto se debe pedir una sola vez en la vida, se dice que aunque sea una vez en la vida de un paciente de EPOC, debería haber un pedido de la alfa-1 antitripsina, que es una enzima protectora para el daño de la elastasa pulmonar, y que si uno carece de esa enzima y aparte se ha estado exponiendo el humo del tabaco, que suele bajarla más a la enzima, puede tener daños a edades más precoces, tener enfisema tanto en las bases como en los vértices por carecer esa enzima, y lo importante es que para este déficit enzimático hay un tratamiento de reemplazo, por lo tanto debemos conocer quiénes son los pacientes y la única forma de conocerlo es midiéndola. Y lo otro que debe ser realizado en el consultorio, que se ha puesto de moda con el COVID, que es la saturación arterial de oxígeno, que es con el oxímetro de pulso. Esos son lo mínimo indispensable en el enfoque de un paciente con EPOC. Y en los pacientes que tienen más alto riesgo, se pueden añadir pruebas de función pulmonar, como los volúmenes pulmonares, para ver atrapamiento aéreo, la difusión de monóxido de carbono, que evalúa la integridad de la membrana alveolocapilar, el test de marcha de 6 minutos, fíjense en qué importante que es el test de marcha de 6 minutos, que recién veíamos paciente con semejanza en la capacidad respiratoria, pero con un test de marcha totalmente diferente. La tomografía de tórax, porque en aquellos pacientes con alto riesgo pueden tener bronquiectasias que favorezcan las exacerbaciones y requiere un enfoque terapéutico característico, o quiero ver si hay más predominio de enfisema o de bronquitis crónica, si no hay lesiones nodulares, si no hay secuelas, fracciones, etc. Y ya puedo empezar a utilizar otros índices más relacionados con la mortalidad y la sobrevida,
como el BODE o el BODEX, que la verdad me parece que a esta, no viene a esta charla. Y siempre como para tener en cuenta, como en cualquier patología de la medicina, hay que tener diagnósticos diferenciales, como la insuficiencia cardíaca congestiva, como dije recién, la bronquiectasia, la tuberculosis, son todas patologías que pueden producir o disnea, o tos crónica, o secreciones, digamos, fundamentalmente la insuficiencia cardíaca, las bronquiectasias, la TBC, hay que tenerla en cuenta en aquel tosedor crónico. Y la pregunta que se suele hacer siempre y que suele confundir, y porque para cromo los medicamentos vienen a veces en los mismos dispositivos, y porque a veces la industria se encargó de tratar a todo con lo mismo, etcétera, 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 es la diferencia entre asma y EPOC. Si son lo mismo, y realmente no son lo mismo, son parecidos como el dueño del perro y el perro, pero son diferentes. Se suele dar la EPOC en pacientes más de 40 años, en cambio el asma puede aparecer en cualquier momento de la vida, la EPOC es en fumadores o en exfumadores, sin embargo, para complicar las cosas, hasta un tercio, hasta el 30% de los asmáticos fuman, y eso complica varias cosas. Bueno, la disnea, la tos y la expectoración, la irreversibilidad en la espirometría, los asmáticos por definición tienen una espirometría con reversibilidad a los broncodilatadores, en cambio en los EPOC vemos que a veces no responden tanto, hay una respuesta parcial, los antecedentes familiares o personales de atopía, etcétera, en el asma. Como le dije recién, eso que le comenté está en este cuadro, la relación con el tabaquismo del asma no es necesaria, es una relación más hereditaria, en cambio el EPOC está presente en el 90% de los casos. Los pacientes con EPOC aparecen en su mayoría, yo he tenido algunos pacientes menores, pero en su mayoría después de los 40, 45, 50 años, después de haber fumado unos 20 años. Los síntomas nocturnos en el asma suelen ser muy característicos. En la EPOC, si bien es raro, hay algunos pacientes, un grupo de pacientes que tienen más síntomas de noche que de día, y la variabilidad de los síntomas de día o de noche suele ser frecuente en el asma, que es una enfermedad con variabilidad diaria de síntomas, en cambio en el EPOC es un poco más estable. Como le dije recién, y solamente para llevarse un tip en la cabeza, la excepción a esto es en los pacientes con déficit de alfa-1-tetrepsina, que empiezan más temprano que los pacientes con EPOC sin déficit, que tienen más sibilancia, debutan con un cuadro más grave, que responden poco a los broncohidratadores, que declinan mucho su capacidad funcional. Entonces ahí hay que tener en cuenta, en sospechar, un déficit de alfa-1-tetrepsina. ¿Cuáles son los mensajes que me gustaría que se lleven? Que la EPOC es una enfermedad heterogénea y es compleja, que es una enfermedad de alta prevalencia, que tiene una alta mortalidad, que afortunadamente es prevenible que la gente no fume o que deje de fumar, que por suerte, a diferencia de hace 25 o 30 años, es tratable, tenemos un arsenal que le va a mostrar Walter ahora, que antes no teníamos para aliviar los síntomas, que tiene un elevado porcentaje de subdiagnóstico, lo cual es una pena porque tenemos alternativas para ofrecerle al paciente, que la espirometría tiene un eje fundamental en el diagnóstico, que no se puede hacer diagnóstico de EPOC sin una espirometría, que hay que pensar en EPOC para poder diagnosticar correctamente una EPOC, si no pensamos no vamos a diagnosticar la enfermedad, que hay que tratar en la medida de lo posible y con las herramientas que tenemos de hacer una valoración multidimensional, no solamente de la capacidad respiratoria, y que hay que tratar, como va a decir Walter, de ofrecer al paciente, una vez que lo hemos caracterizado, un tratamiento individualizado a cada paciente. Muchas gracias por la atención y espero haber contribuido y lo dejo con una hermosa imagen de Mendoza, donde vivo, con la montaña nevada. Esta es una imagen de hace 2 o 3 semanas que hubo una nevada importante y con los viñedos adelante, y me interesaba poder compartir el paisaje de Mendoza con ustedes. Ha sido un placer y después nos escucharemos en la sesión de preguntas y respuestas. Buenísimo, Pablo. Muchísimas gracias. Muy interesante el enfoque.
Me gustaría, mientras vamos preparándonos con el próximo expositor, hacerles acordar que tienen el ítem de preguntas, en la cual ustedes van haciendo las preguntas y al final le vamos a dar contestar sus preguntas. El próximo expositor es Walter Mataruco. Es neumonólogo de CEPROS, trabaja en Entre Ríos y es el vicedirector de la sección de obstructivas de la AMR. Walter, bienvenido y adelante. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación, como siempre. Gracias a Nacho y Sergio, que son los que están llevando adelante en este momento la mediateca. Gracias Muriel, que es nuestro ángel de la guarda en todas estas situaciones tecnológicas y de internet que hemos aprendido a desarrollar. Y por último, muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias porque el recorrido que hiciste con el diagnóstico fue un poquito más allá del diagnóstico, me va a facilitar a mí mi presentación. Por lo tanto, vamos a hacer algún hincapié en algunas cosas y quizás si logro recordar todo lo que vos dijiste, posiblemente pueda explayarme un poco más en algunas cosas, pero la idea es, por un lado, enfocar al menos el inicio y tener los conceptos más importantes del tratamiento de la época estable y algunos conceptos de tratamiento de la exacerbación. Quizás si pueden llevarse estas dos cosas, para mí sería muy importante. Pablo, termino con la imagen de Mendoza. Yo tengo abajo en la pantalla a la izquierda una imagen de Entre Ríos, del pueblo donde yo vivo, que está cerca del Palmar de Colón, que se llama Ubajay, un pueblito muy sencillo. Otro día les cuento la historia de cómo llegué. Y vamos a comenzar con el tratamiento, y acá vamos a continuar la idea de Pablo de utilizar el concepto de tratamiento según fenotipo, ¿no? Pablo dijo que la EPOC es una enfermedad heterogénea y de hecho lo es. La EPOC se define por las características espirométricas que tiene un paciente con determinados síntomas, pero como también vimos en la foto de todos los pacientes que parecen iguales y no lo son, el tratamiento, guiándonos por algunas de estas características, según fenotipo, actualmente conocido como la medicina de precisión o la medicina del tratamiento de lo que se llaman rasgos tratables, que lo vamos a ver, es la que yo les quiero brindar a través de lo mismo que Pablo mostró, que es la guía española para el tratamiento de la época estable, última versión 2017, por supuesto, con algunas actualizaciones que yo no las voy a aclarar, pero van a estar. Y por último, el tratamiento farmacológico con muchísimas coincidencias, este estudio que yo les muestro, o trabajos o presentaciones, ¿sí? Esta última de febrero 2020 de American Thoracic Society, donde evalúan la evidencia para recomendarla y las recomendaciones son bastante similares a las que vamos a ver. Por lo tanto, vamos a empezar diciendo que la guía española para el tratamiento de la EPOC estable o GCPOC utiliza, como ya dijo Pablo, la evaluación del riesgo que tiene un paciente, del riesgo presente y del riesgo futuro del paciente, muy similar a lo que se hace con el asma. Eventualmente va a ser los riesgos que vamos a evaluar, va a ser el riesgo, digamos, de exacerbaciones con toda la morbilidad y mortalidad que ello conlleva y quédense con las exacerbaciones, que es una de las cosas más importantes a tener en cuenta cuando uno evalúa un paciente y a tener en cuenta cuando uno quiere mejorar la categoría del paciente, como vamos a ver, el riesgo de deterioro de su función pulmonar, el riesgo de empeoramiento de la espirometría y el riesgo de la vida diaria de no poder desarrollar una vida plena. Una vez que nosotros tengamos catalogado el riesgo, vamos a definir, como también lo mostró Pablo, el fenotipo del paciente
y una vez caracterizadas estas dos cosas, vamos a tratar de elegir un tratamiento con recomendaciones que son más recomendables, por decirlo de alguna manera, y, por supuesto, teniendo en cuenta las características de cada paciente, y no hablo de la espirometría, sino características personales, preferencias, gustos, muchas cosas deben discutirse con el paciente, y esto ya entra dentro del arte de cada uno conoce a su paciente y puede discutir con él mismo. Por lo tanto, volvemos al esquema que mostró Pablo con una, no le voy a decir lo mismo, simplemente vamos a hacer hincapié en las cosas importantes. Ustedes tienen que saber que un paciente, para ser catalogado como un paciente de bajo riesgo, o riesgo bajo, como dicen los españoles, debe reunir las tres características que ustedes ven en la columna del medio, o sea, debe tener un BEF mayor al 50%, debe tener una escala de disnea que esté entre 0 y 2 y no mayor, y después vamos a ver una pequeña diferencia, y debe haber padecido una o ninguna exacerbación moderada, recuerden esto, después lo vamos a ver, exacerbación moderada, ¿sí?, en los últimos 12 meses. Nosotros debemos contar con las tres características en un paciente para que sea catalogado de riesgo bajo, a diferencia de los pacientes de alto riesgo o riesgo alto, como lo quieran llamar, en los cuales la presencia de una sola de estas características lo convierte al paciente en un paciente de riesgo alto, o sea, tener un deterioro importante de la función pulmonar o un BEF menor al 50%, tener una escala de disnea MMRC mayor a 2 o 2 en pacientes que ya tengan algún tratamiento, eso es muy importante, después lo vamos a recalcar, y que haya tenido en los últimos 12 meses al menos 2 exacerbaciones moderadas o una exacerbación con una internación, que es lo que considera o clasifica la exacerbación como severa. Quizás va a quedar para después la clasificación de la exacerbación cuando la veamos, pero piensen en eso. Moderada, ¿sí?, que es aquella que requiere corticoides y antibióticos, se lo adelanto para que no tengan que pensarlo después. Y severa es la que requiere ese mismo tratamiento con la internación por algunas características que después vamos a ver. ¿Se entiende? Presten bien atención a esto. Si alguno no lo comprende y después quiere hacer alguna aclaración, alguna expansión de la idea, lo puede hacer en las preguntas. Pablo ya mostró la escala. Entonces yo quiero que ustedes se queden con estos tres renglones porque es lo que ustedes le tienen que preguntar al paciente. En forma práctica, si ustedes pueden saber si la disnea le produce al paciente una incapacidad de mantener el paso de otra persona de la misma edad cuando caminan en el llano, o si camina solo en el llano, debe detenerse antes de alcanzar la distancia que el paciente debe recorrer. Si ese paciente tiene esta característica o menos, es un paciente que va a ser catalogado con un puntaje 0-1, y si tiene más que esta incapacidad va a ser catalogado como un paciente de 3 o 4. Ahora fíjense y recuerden que si el paciente está tratado, el 2 es la clave. Menos de 2, un paciente bajo riesgo, 2 o más de 2 puede ser un paciente de alto riesgo. Bien. Entonces, a partir de que nosotros pudimos tener el diagnóstico de POC con la realización de una espirometría, al menos una radiografía, tomografía es ideal, porque podemos saber si el paciente tiene enfisema o no, y eso sí es importante. Hoy en día no es de tan difícil acceso, aunque no sea al inicio de la evaluación, puede ser a posteriori. Tenemos el diagnóstico realizado, entonces nosotros tenemos que saber si ese paciente es un paciente que tiene poco riesgo de enfermarse, de tener mala calidad de vida o de morir, o si tiene alto riesgo. Entonces, en la parte de abajo del gráfico, vamos a ver lo que llamamos el fenotipo no agudizador. Son aquellos pacientes que tienen un diagnóstico de enfisema o de bronquitis crónica, pero se caracterizan porque no tienen un alto número de exacerbaciones.
alto número, lo mismo que hablamos, ¿no? Ustedes ven a la izquierda, el bajo número, cero, o sea, es ninguna o una. Ninguna o una. Y el paciente exacerbador o agudizador, dicen los españoles, tiene dos moderadas o más. Recuerden, dos o más es el número que se repite. Y si tuvo una con ingreso hospitalario, el paciente debe ser considerado agudizador o de alto riesgo. Hacia la derecha del gráfico, lo último que mostró Pablo, del fenotipo mixto, no quiero mezclar mucho, pero en forma práctica siempre piensen que una persona que tiene historia de asma en su vida, previa al momento que ustedes lo evalúan, y que ha fumado al menos 10 años un atado de cigarrillos por día, o sea, 10 paquetes al año, puede tener, ¿sí?, características mixtas, llamado el síndrome ACO, que quiere decir el síndrome de superposición entre asma y EPOC. De sus siglas en inglés es de donde proviene esta denominación. Entonces, con este esquema podemos tener una idea, y ahora lo vimos con muchos números, muchas definiciones, muchos cuadros. Entonces, nosotros estamos en la consulta con un paciente y lo más importante es hacerle, una vez que ya tenemos el diagnóstico, que el paciente viene con la obstrucción, ya está sintomático, preguntarle básicamente para evaluar si el paciente se realizó una espirometría y si no, inmediatamente solicitarla, el grado de disnea que tiene según la escala que ya vimos y la presencia de exacerbaciones en los últimos 12 meses. Y esto es importante, en los últimos 12 meses, porque eso en el futuro podría cambiar si nosotros le damos un tratamiento adecuado. Bien. En base a todo lo que hablamos, vamos a tener que iniciar un tratamiento. Por supuesto, la presentación no da para todo lo que ustedes están viendo en la pantalla, que tiene la misma importancia que el tratamiento inhalatorio, ¿sí? Que un paciente deje de fumar es importantísimo, que esté vacunado también, ¿sí? Que haga rehabilitación pulmonar, una cosa en nuestro país un poco complicada en muchos lugares, pero en todos los estadios o en todas las gravedades de la época está indicado la rehabilitación pulmonar. Y, por supuesto, si nosotros vemos que el paciente es portador de hipoxemia, saturación baja, será evaluado para ver si requiere oxigenoterapia. Entonces, vamos a hablar fundamentalmente del tratamiento inhalatorio. En principio les presento las drogas más frecuentemente utilizadas en este tratamiento, lo que nosotros llamamos LABA, o broncodilatadores beta-adrenérgicos, estimulante beta-adrenérgico de acción prolongada, como el formoterol, salmeterol, indacaterol, bilanterol y olodaterol, los LAMA, que son los de acción tipo muscarínica, tiotropio, glicopirroño y umeclidinium. Y por último, los corticoides inhalados, beclometasona, fluticasona, budesonide y mometasona. No incluyo el ciclesonide porque prácticamente en nuestro país no lo tenemos disponible. Bien, estos son los dispositivos más comunes que ustedes conocerán, ¿sí? Como un MDI o un dispositivo de dosis múltiple. En el medio, los inhaladores de polvo seco con dosis múltiple y a su derecha los inhaladores de monodosis de polvo seco. Están los dispositivos más novedosos, a partir del año 2014 contamos con el Respimat de Behringer, que, como ustedes ven ahí, elimina una nube, ¿sí?, de líquido. En 2016 apareció el Ellipta, polvo seco multidosis, y recientemente, si bien es un dispositivo similar a otros, un MDI, la novedad es de este dispositivo que tiene microesferas para proveer la droga, que tiene, bueno, le da unas características especiales en cuanto a la distribución y efectividad, etcétera, etcétera. No es el caso de la presentación. Pero quería mostrarle esto para que ustedes tengan una idea de cuáles son los dispositivos más utilizados. Bien, estamos frente a un paciente bajo riesgo, aquel que cumple con las tres condiciones de la columna del medio. En general vamos a ver personas, ¿sí?,
que en general tienen síntomas, básicamente disnea, que es lo que hace que el paciente consulte, como dijo Pablo, puede tener tos con expectoración, pero básicamente el paciente va a consultar porque por lo cual impide realizar sus actividades diarias o actividades habituales, en general la disnea. Para iniciar el tratamiento en un paciente de bajo riesgo, la recomendación es, sobre todo en un paciente que quizás no sea muy sintomático, utilizar broncodilatadores de acción corta o de acción larga, ambos solos o en combinación. Piensen en eso. En un paciente que nunca recibió ningún tratamiento, tiene pocos síntomas, uno puede, sin tener demasiado costo para el paciente, tener broncodilatadores para que el paciente se administre. En el caso de acción corta, según necesidad, y en el caso de acción larga, como podemos saber, y es una de las recomendaciones más importantes, con una dosis fija. Acá, este es el primer concepto, tratar los síntomas, paciente de bajo riesgo. Y el segundo concepto más importante, nunca, nunca administrar corticoides inhalados, solos como tratamiento inicial de la POC. Eso, nunca hacerlo. Y nunca administrarlo en un paciente de bajo riesgo, ya que, como veremos después, no hay demasiado beneficio de eso. Pasemos ahora a pacientes de riesgo alto o alto riesgo. Pasemos a los más leves o a los, digamos, más sencillos, por decirlo de alguna manera. Paciente no agudizador. O sea, ¿cuál es el paciente no agudizador de alto riesgo? En realidad, van a ser aquellos pacientes que tengan mucha sintomatología, que tengan disnea, que tengan una pérdida de función pulmonar importante, menor de 50, muchos tienen cercano a 30, pacientes que pueden tener una o dos exacerbaciones moderadas. ¿Cómo empezaríamos el tratamiento si no, el paciente nunca recibió un tratamiento? ¿Alcanza con monoterapia de LABA o de LAMA? La realidad es que, por una cuestión práctica y bastante lógica, por lo menos para los que tenemos más años, si el paciente nunca fue tratado y no tiene exacerbaciones, uno puede empezar con un broncodilatador tipo LABA o LAMA como único tratamiento. No es la recomendación más importante, pero sí uno puede iniciar el tratamiento y en un mes volver a evaluar al paciente. Ahora, si ustedes me dicen cuál de los dos elegiría, bueno, básicamente, por lo que ahora vamos a ver, yo elegiría un LAMA, o sea, elegiría tiotropio, meclidino, glicopirronio, porque está demostrado que ese tratamiento, como único tratamiento, puede disminuir la aparición de exacerbaciones en el futuro, ¿sí? Entonces, la combinación de estos fármacos LABA-LAMA, ¿sí? Y esto sí deben tenerlo en cuenta, yo les diría que es el segundo concepto más importante a tener, que se recomienda actualmente la broncodilatación dual en pacientes que tienen disnea persistente después de haber recibido un tratamiento anterior, o directamente, y esto es lo que hoy en día está como evidencia más importante, en pacientes que tienen obstrucción grave o muy grave. ¿Por qué? Porque el LAMA sabemos que disminuye la posibilidad de tener exacerbaciones solo, pero en combinación la ventaja es mayor. Y por otro lado, lo que se ha demostrado en todos los últimos estudios importantes es que en los pacientes que tienen obstrucción grave o muy grave, la mejoría de la función pulmonar es más importante con una combinación que con monoterapia, ¿sí? Por ahí vamos haciendo como escalonado. Bien. Entonces, en un paciente de alto riesgo, aquel que tiene las tres cosas, como veíamos en la columna de la derecha, en el gráfico donde está el cuadro rojo, el paciente agudizador de alto riesgo, o sea, muchos síntomas, poca función pulmonar y muchas agudizaciones, directamente iniciar broncodilatación dual con un LABA y con un LAMA. Les digo que según las últimas publicaciones, lo preferido y lo más recomendado, aunque la evidencia no es terrible, es siempre empezar con esta broncodilatación dual y no utilizar de inicio, reitero, no utilizar de inicio corticoides inhalados, ¿sí? Pero
Hablando de los corticoides inhalados, el 70% de los pacientes que vienen a la consulta, por lo menos para nosotros los neumonólogos, ya están tratados con una combinación de corticoides y broncodilatadores o LABA. ¿Por qué? Muchos, porque cuando empezaron su tratamiento, los tratamientos actuales no existían y si el paciente andaba bien hasta ahora, no hay por qué cambiárselo. Otro, porque muchas veces el paciente tiene un diagnóstico erróneo de asma o fue asmático y podríamos estar ante una superposición y ahí viene la única excepción. Pero teniendo en cuenta lo que dijimos antes, la combinación LABA-LAMA, eso sí también está comprobado, es más eficaz que los corticoides y los LABA para prevenir las exacerbaciones. Eso sí está demostrado, ¿sí? A partir del año 2016 hay estudios en ese aspecto. Por lo tanto, en un paciente de alto riesgo, la recomendación más importante es iniciar broncodilatación dual, aún si el paciente antes tenía corticoides. Habrá algunas excepciones que luego les voy a mostrar. Pero estamos mostrando lo clásico, porque si no, cualquier cosa, el paciente puede ser evaluado por un especialista y evidentemente después se verá qué se hace. En cuanto a la triple terapia, novedad de las novedades, lo último de lo último, contamos con dispositivos que contienen las tres drogas, LABA, LAMA, ahí me faltó una letra, en LABA, LAMA, más corticoides. Se utiliza siempre en casos de falla de la combinación o la broncodilatación dual. ¿A qué se refiere falla? Un paciente que está medicado con broncodilatación dual, que persiste con exacerbaciones, ese paciente debe ser tratado con triple terapia. El caso como el que vimos anterior, pacientes que tienen recomendado el uso de corticoides previamente, como vamos a ver, por ser un síndrome de superposición, por ser un paciente con antecedentes de asma, ahí puede transformarse en agudizador y debe ser evaluado y tratado con triple terapia para ver si podemos disminuir la frecuencia de las exacerbaciones. Por lo tanto, el concepto es que cualquiera de las dos terapias previas que tenga el paciente falla en mantener bajo el número de exacerbaciones, debe ser reforzado por la triple terapia. Fíjense que hablamos mucho de las exacerbaciones porque las exacerbaciones caracterizan el deterioro del paciente, la pérdida de la función pulmonar y la pérdida de la calidad de vida, ¿sí? Bien. ¿Qué considerar para iniciar corticoides inhalados en un paciente donde yo les acabo de decir que hay que tratar de no iniciar con corticoides inhalados? Por eso hay una parte de los pacientes donde no, prácticamente no se discute iniciar corticoides. Entonces es aquel paciente que haya estado internado por una exacerbación, o sea, paciente con una exacerbación severa, si tiene más de 2, no siempre, esto es viendo el tratamiento previo, si tiene más de 300 eosinófilos y si tiene historia de asma previa o concomitante. En mi experiencia, uno debe mantener los corticoides inhalados en un paciente EPOC o debe poner corticoides inhalados en un paciente con EPOC en dos situaciones. Básicamente, si el paciente tiene un claro diagnóstico de asma previo, como dijo Pablo, el asma tiene una espirometría con una buena respuesta a los broncodilatadores, la historia de asma, historia familiar de asma, historia de infancia de asma. Y si ese paciente le sumamos que tiene más de 300 eosinófilos, ese paciente es muy recomendable iniciar con corticoides y después seguir la progresión que estuvimos hablando. En todo caso, pues, podemos hacer alguna aclaración. Por lo tanto, yo quiero que se lleven esto, estos tres renglones, porque el otro lo pueden conseguir en cualquier lado. En la consulta yo puedo, ¿sí? Si yo puedo, cualquier médico puede evaluar el riesgo del paciente, como lo estuvimos viendo, puede siempre evaluar los síntomas, porque el interrogatorio lo podemos hacer, y puede, en última instancia, pensar en triple terapia para tratar al paciente. Bien. Espero que hasta acá les haya servido, o hayan anotado las preguntas, o hayan pensado las preguntas. Vamos a tratar de no repetir los conceptos, pero también resumida
La definición de exacerbación es el empeoramiento agudo de los síntomas que requiere una intervención terapéutica. No vamos a entrar en detalles, pero básicamente, si uno tiene un paciente que solo tiene disnea, el empeoramiento de la disnea, agudo se refiere a que vaya más allá de 48 horas en forma persistente. Tiene aumento de la tos, aumento de la expectoración, tiene cambio de color en la expectoración, eso va a requerir una intervención terapéutica, como después vamos a ver, y eso se considera una exacerbación. Sepamos que la exacerbación tiene factores precipitantes. El más frecuente de ellos son las infecciones respiratorias, aunque hay otros, y me consta que hay otros, ¿sí? Siempre pensar en infección, después vamos a ver. Y por otro lado, el objetivo del tratamiento de la exacerbación es minimizar su impacto en la salud del paciente. Por eso, ¿sí?, es preferente aspirar a tratar una exacerbación lo más correctamente posible para disminuir el impacto que esta va a tener en la calidad de vida del paciente. La clasificación del tratamiento de una exacerbación es leve si el paciente la puede tratar con broncodilatadores. Aumenta broncodilatadores, agrega broncodilatadores de acción corta, desaparecen los síntomas, terminó la exacerbación, esa exacerbación se considera leve. Moderada, estuvimos viendo esa exacerbación que requiere el uso de corticoides con o sin antibióticos. Hasta acá el tratamiento puede ser ambulatorio y ahora vamos a ver eso. Y una exacerbación severa tiene los mismos componentes que estamos viendo, broncodilatador, corticoides, antibióticos, pero en el ámbito hospitalario. A esa exacerbación tratada en el ámbito hospitalario se puede agregar la utilización de oxígeno. Esto sería también uno de los cuadros que me gustaría que se lleven con respecto a cómo se clasifica una exacerbación. En todos los estudios de investigación, yo he participado en varios, todos los estudios de investigación la definición es esta. El lugar, los fármacos utilizados, pero el lugar de tratamiento también es importante. Por lo tanto, grosso modo, esto no es una clase de insuficiencia respiratoria, vamos a hablar de la exacerbación de la EPOC, pero sabemos que la leve a moderada, que son la mayoría de las exacerbaciones, si están, cursan sin hipoxemia, o sea, con una saturación u oximetría de pulso mayor a 89, 90, 91 diría, si tiene menos de 30 respiraciones por minuto, no tiene utilización de músculos accesorios del paciente, con un estatus mental conservado y una buena contención domiciliaria, o sea, que el paciente esté asistido, no viva solo, tenga quien lo pueda controlar, quien le dé los remedios, quien pueda llamar por teléfono, en general, que es lo que ustedes deben hacer y lo que nosotros hacemos, el tratamiento es ambulatorio. No lo leí, pero gran mayoría de las exacerbaciones se tratan de esta manera. Y la moderada o severa con insuficiencia respiratoria, o sea, ya se transforma en, debe ser evaluado el ámbito para el tratamiento, en una institución. El paciente debe concurrir a la guardia y en la guardia, de acuerdo a cómo esté o cómo responda a la administración de los primeros broncodilatadores, se va a decidir el ámbito del tratamiento. Bien, elección de drogas, no vamos a hacer mucho hincapié en esto, pero sí un concepto fundamental. Los bronquios cerrados se tratan abriéndolos. ¿Cómo se abren? Con broncodilatadores. He visto muchísimas veces pacientes que concurren a una guardia, le hacen una nebulización, cosa que hoy en día está prohibida o desestimada, por lo menos la Asociación Medicina Respiratoria recomienda no utilizar nebulizaciones ni en el ámbito hospitalario ni en el ámbito ambulatorio por el COVID y la aerosolización, pero muchos pacientes donde solo se le hace el tratamiento en la guardia. O sea, piensen siempre que la única manera de abrir un bronquio es broncodilatándolo, valga la redundancia, y no sé si se dice correctamente así. Pero en general, el efecto de utilizar un aerosol, un MDI con o sin aerocámara, dependiendo de la habilidad que tenga el paciente para inhalar o para realizar una correcta maniobra, es el tratamiento fundamental y es lo primero que uno tiene que hacer en la guardia. Le pone oxímetro, le pone oxígeno y le da los broncodilatadores. Es más, yo le doy los broncodilatadores antes de hacerle la oximetría. Broncodilatadores es lo primero que uno le tiene que dar a un paciente.
Evaluará después, quizás no tan rápidamente, la administración de antibióticos en base básicamente a la presencia de cambios de color, de la expectoración, aparición de expectoración que el paciente no tenía y fiebre. Esos son criterios que nosotros rápidamente podemos utilizar para decidir la administración de antibióticos, que quizás no va a ser lo primero. Y por último, lo más importante, me voy a detener en esto porque de tantos años de ver pacientes con enfermedades obstructivas, no solo la EPOC, sino también el asma, hay, les diría, tantos esquemas terapéuticos con corticoides como médicos que los prescriben. Es muy importante lo que yo les quiero mostrar, o sea, lo que les voy a mostrar ahora, porque se basa en evidencia bastante fuerte y le ahorra al paciente complicaciones, grandes complicaciones por la administración de corticoides. Con el curso de los años y las diferentes exacerbaciones, un paciente puede tener muchas complicaciones por los corticoides. Por lo tanto, mírenlo acá, meprednisona de 40 miligramos por vía oral durante 5 días, es el tratamiento recomendable para cualquier paciente que puede tomar una pastilla. ¿Está internado o no? Hacemos la excepción, si el paciente está intubado, insuficiencia respiratoria, no puede tragar, le haremos el tratamiento endovenoso. Hasta el año 2012, las guías GOLD, que son las guías que mayormente se utilizan para las recomendaciones de tratamiento del EPOC, recomendaban, valga la redundancia, hacer tratamientos con corticoides por vía oral que incluían no menos de 7 días y hasta 14 días. Bueno, acá en este metaanálisis de la Cochrane Library se demostró con bastante fuerza estadística que los tratamientos de 7 días eran igualmente efectivos que los mayores a 7 días. Por lo tanto, a partir del 2012 se empieza a recomendar un tratamiento con corticoides por vía oral, ¿sí? De tan solo 7 días, dice, como ven ustedes, dice ahí, basado en los estudios que incluimos en este review, nosotros no encontramos diferencias significativas para los eventos posteriores, AUCAN o evolución, entre los tratamientos de corta duración, 7 días, versus tratamientos de 10 a 15 días. Y es acá, en el año 2013, donde se realiza este estudio, que se llama REDUCE, donde se compara directamente a través de una base de datos danesa de 10.000 pacientes, se comparan a aquellos pacientes que recibieron tratamientos de hasta 250 miligramos de corticoides, 40 por 5, 5 por 4, 20, podría decir, y aquellos que recibieron más. Se vio que la evolución o la falla en la prevención de la próxima exacerbación no fue diferente. Por lo tanto, a partir de aquí se empiezan a recomendar los 5 días. Y a posteriori, este estudio del año pasado, ¿sí?, muestra que las complicaciones por recibir corticoides, ¿sí?, y acá es muy importante, creo que este es el estudio, Dana, le pido disculpas, pero muestra básicamente, fíjense, tratar un paciente 5 días es igual de efectivo que tratarlo más de 5 días, pero ustedes fíjense la diferencia que hay en la hospitalización posterior del paciente por neumonía, en todas las causas de muerte, ¿sí?, y sumada a neumonía y todas las causas de muerte, la diferencia que hay en la duración del tratamiento. Por lo tanto, esto es lo más importante, digamos, si quieren llevarse algo de todo esto. Bueno, no tengo más que agradecerles. Ahí les dejo, si alguien necesita algo de la bibliografía que estuvimos viendo, es muy sencillo, me lo solicitan y yo se los puedo dar. Hasta aquí mi presentación, Nacho. Bueno, muchas gracias, Walter. Y ahora, si se quieren conectar con la camarita, estamos con muy poco tiempo para las preguntas. Tenemos aproximadamente 10 minutos. Nos dan colegas que están conectados, nos dicen y nos sugieren que tenemos que hacer una derivación rápida al neumonólogo para que sea correctamente atendido y enfocarnos en... Vamos a empezar con una de las preguntas de Marcela, que nos dice que si los beta 2
si los beta 2 están dejando de utilizar, en la espirometría también se revé cómo es su uso, si se utilizan 4 PUF o no se usan 4 PUF para hacer, entiendo yo, la prueba broncodilatadora. Bueno, el que quiera agarrar la primera pregunta, bienvenido. Esa es para Pablo. Yo le respondo porque aparte del área dentro de que me he especializado siempre ha sido la función pulmonar. El área, los beta 2 han sido cuestionados para el rescate de las crisis asmáticas o a los asmáticos leves que utilizan el salbutamol con única medicación, sin el agregado de corticoides inhalados. O sea, para los asmáticos que no están tratados y que usan el salbutamol como única medicación cuando tienen síntomas. Muy lejos está de que el salbutamol deje de utilizarse para las espirometrías. El salbutamol es una droga de muchísimos años, de muchísima seguridad, que se puede utilizar en embarazo, que lo utilizamos en niños, que realmente es una droga muy noble. Utilizamos 400 milicentígramos para poder confirmar si hay respuesta o no al broncodilatador, porque cuando se utilizaba 200 miligramos quedaba un grupo de pacientes que no sabíamos si respondía o no, y si era un tema de dosis respuesta, porque recordemos que la forma de implementar la medicación, que es inhalatoria, depende de la técnica. Y si uno utiliza una mala técnica, queda en la vía aérea superior y no llega a los bronquios, no tiene que hacer efecto. Por lo tanto, hay que utilizar una dosis alta de 400. Si es posible, nosotros lo utilizamos con una aerocámara con válvula y ayudándole al paciente en ese momento para que sea óptimo. Se esperan 15 a 20 minutos, 15 mínimo, que es el pico de acción, el momento de acción, y se repite la maniobra. Pero es totalmente segura la utilización de la droga. Eso no quita de que algún médico especialista nos pida también, o nosotros mismos, cuando queremos ver las respuestas a los anticolinérgicos, al bromuro de hipertrópico. Así que también se puede utilizar como bromuro de hipertrópico. Y cuando uno ya tiene el diagnóstico de reversibilidad, sobre todo en el asma, a veces ve al paciente sin suspender la medicación de base, sino con la medicación que está recibiendo para ver hasta dónde llega la broncodilatación con la medicación que recibe. Muchas gracias, Pablo. Ahora va una para Walter. Le pido disculpas si hay ruido de atrás, que son mis niños, que trato de bloquearlos, pero a veces son más inteligentes que yo. El doctor Salbucci nos pregunta si la categorización por riesgo ya con un solo criterio alcanzaría para incluirlo dentro del alto riesgo. En realidad esto creo que la pueden preguntar las dos, lo pueden responder las dos. Si la categorización por riesgo, si con un solo criterio alcanzaría para incluirlo dentro del alto riesgo. Sí, con un solo criterio es suficiente para alto riesgo. Si cumple cualquiera de los tres es de alto riesgo. Eso es para elegir el tratamiento. No necesariamente quiere decir que el paciente tiene alto riesgo de, por ahí no tiene tantas exacerbaciones, pero tiene muchos síntomas y tiene una función pulmonar baja. Se clasifica así como para dividir aguas, ¿no? Yo creo que es lo que dice Walter, y si tuviera que elegir, elegiría el antecedente de exacerbación y la disnea. Creo que le daría menos importancia al valor del menos del 50%, porque a lo mejor te encontrás con un paciente que ha hecho actividad física toda su vida, que no siente la disnea, no padece tanta disnea, y no guiarte por el valor absoluto, sino por los síntomas y los antecedentes de las exacerbaciones que sí está demostrado que ponen riesgo al paciente. Sí. Voy con la siguiente pregunta. La doctora González nos pregunta, vos no sé si la doctora o el doctor González, perdón, nos pregunta si un paciente con EPOC ¿cómo es definido este paciente? Lo que entiendo es que es un paciente que ya tiene el diagnóstico de EPOC previamente y cae con una espirometría no obstructiva. Y si tiene alguna consideración especial en la terapéutica. No termino de entender bien la pregunta. Supongo que hay un diagnóstico previo de EPOC.
clínico por los síntomas o por la presencia de tabaquismo, pero que a la hora de la espirometría es normal. Supongo que es esa la pregunta. Entiendo que sí, o que viene con un patrón restrictivo, vendría a ser, que alguna alteración debe tener en la espirometría, pero que no es de obstrucción. ¿Y cómo se va a definir ese paciente? Entiendo que es un diagnóstico previo, como antecedente diagnóstico previo de EPOC, y cae a la consulta con una alteración espirométrica, pero no obstructiva. Mirá, si la paciente alguna vez tuvo diagnóstico de EPOC, bien hecho con espirometría, probablemente no cambie, porque no es asma, la espirometría se mantenga bastante parecida, por lo menos la relación, que fue lo que les comenté. Pueden cambiar algunas otras cosas, pero esa relación no va a cambiar, va a seguir siendo una espirometría obstructiva, salvo que sea muy leve. Sí pueden haber pacientes con algún nivel de obstrucción, con obesidad, con índice de masa corporal es muy alto, 37, 40, 42, que altera la interpretación de la espirometría porque se transforma en un trastorno mixto, porque la obesidad participa como una restricción. Es algo ya bastante más delicado, más fino, pero como concepto, decirle de que hay pacientes que tienen espirometría normal con tomografías con enfisema y con síntomas. Entonces, a lo que hay que hacer de caso es a los síntomas, porque esos pacientes están demostrados que también presentan exacerbaciones. Por lo tanto, si hay un paciente con alta carga de tabaco, con historia como dijo Walter, mayor de 10 paquetes al año en el historial, con disnea, con tos, pero que han tenido bronquitis a repetición y que interpretamos que pueden ser exacerbaciones, ahí hay que darle importancia, por lo menos a la cesación tabáquica, si bien los broncodilatadores no han demostrado todavía en personas con función pulmonar normal tener algún impacto, pero sí la cesación tabáquica, sí la rehabilitación, sí quizás la vacunación antigripal, para prevenir las infecciones y que el paciente luego de cada infección quede un nivel por debajo de lo que ya venía y quede con un empeoramiento de la capacidad funcional. Bien. La doctora González no era doctora, es doctor González. Le pido disculpas a César, que es un neuquino amigo. Así que le pido disculpas. Lo que sí vamos a hacer, vamos a dar la introducción a Susana Luning, nuestra presidenta, que va seguramente a hacerle alguna pregunta al hueso, diríamos. No. Así que, bueno, Su, no, te doy la bienvenida. No. Gracias. Hola, hola a todos, por supuesto que no, primero, pero requete felicitarlos, bienvenirlos. Muchas gracias Pablo, muchas gracias Walter, gracias Nacho, Muriel, por este espacio que me parece realmente un honor para la AMR, como ya lo hemos dicho, a los médicos de atención primaria. Y solamente así que agradecerles, felicitarlos, porque las dos exposiciones fueron sumamente claras y me parece que muy útiles. Dos o tres conceptos nada más, ninguna pregunta, pero sí apuntando digamos, a la audiencia que tenemos. Primero insistir, lo acabas de decir, Pablo, pero el tema es que un médico de atención primaria tiene un rol fundamental en la prevención de EPOC, primero, que es estimular a los fumadores a dejar de fumar, ¿no? Incluso antes de la llegada de EPOC. Los médicos de atención primaria tienen un rol fundamental en eso, incluso en los niños y adolescentes que no han empezado a fumar, y estimular a los padres para que esos niños en algún momento no desarrollen EPOC. Y lo otro, una cosa que en relación a esta pregunta que acaban de hacer, EPOC tenía y ahora tiene espirometría normal, reforzar lo que dijiste, Pablo, del subdiagnóstico por un lado, pero también del mal diagnóstico de EPOC que tiene que corregirse, y esa corrección es a raíz de aumentar el número de espirometrías, porque esta enfermedad necesita una espirometría que hace al subdiagnóstico y al mal diagnóstico de EPOC.
Voy a hacer la aclaración que este no es el momento de hacerlo en función de la pandemia, porque estimulamos a esto en una, en algunos videos y dijeron, no, pero ahora no se pueden. Bueno, con las medidas necesarias, pero en un concepto global debemos pedir más espirometrías. Y lo último, sugerir, porque en esta patología, lo que decía Walter de la elección del dispositivo es muy importante, como es importante conseguir la adherencia y la buena técnica al uso de esos dispositivos, entonces comentar que tenemos disponible en la página de la AMR un video de Walter excelente y que pueden aprovechar en el uso y el correcto indicación de dispositivos. Y creo que les va a ser muy útil. Muchas gracias. Y dejo lugar a las preguntas. Gracias. Un beso. Bueno, gracias, Susi. Te agradezco. Yo pensé que ibas a hacer una pregunta. Con esto, ya son las 9 de la noche. Estuvo súper completo, estuvo súper cubierto todos los temas. Yo sé que Walter tiene otra obligación en este momento. Yo quiero agradecerles a Muriel, quiero agradecerles a Pablo y a Walter por el tiempo, agradecerles un montón. Muchas gracias a la gente de la Mediateca que está trabajando en esto, a Sergio Benítez que me pidió por favor de hacer este webinar para nuestros colegas que están allá en Bariloche, de atención primaria, y a todos los colegas que del país. Les mando un fuerte abrazo virtual tanto a Pablo como a Walter, un fuerte abrazo a Muriel, que es una genia, y con esto nos estamos cerrando. ¿Tienen algunas palabras? Saludos y agradecimiento por el espacio. Un gusto haber compartido con amigos. Sí, lo mismo. Yo creo que esto tendría que ser el punto de partida para que los colegas empiecen a interesar en todos los puntos que estuvimos hablando. No vamos a redundar. Muchas gracias. Bueno, y con esto damos cerrado. Les mando un fuerte abrazo a todos los que están del otro lado. Gracias, Pablo, nuevamente. Gracias, Walter. Gracias, Muriel. Un saludo a todos. Muchas gracias.